Rancho Grupero. Rancho Grupero. Bien, amigos de Rancho Grupero, hemos llegado a la fábrica de chocolates, al Erlit. Lo tengo bien estudiado. Y estamos aquí con mi amigo José Luis Alarcón Rodríguez para servirles. Bueno, les aviso que los agarramos desprevenidos. Sí, o sea, nos, sí. Vamos entrando y. Sí, nos agarraron así como. Oye, nos invitan a la fábrica a ver qué. No, ¿Cómo se hace un chocolate? Nos siempre hemos querido saber, pero pues hay que ir a la fábrica. Es todo, ¿no? Es todo un proceso muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy costoso. Costoso y fuerte, ¿verdad? Sí, entonces, nos van ahorita vamos a Ese es un camión de chocolates. Sí, es un camión. No, es de fierro, nomás. Que... Lleva chocolates. Lleva puro chocolate. O sea, lo están cargando. Nosotros hacemos mucho lo que es materia prima, que se va todo lo que es Ah, mira. Todo lo que se va... Distribuimos a muchos lugares, ¿no? Todo lo que es el camión siempre va cargado. Ahorita ha estado saliendo diario cargado. Supongamos como que a dónde va este camión. Este camión va... ¿A dónde podría llegar esta bolsa? Cualquier punto, dinos. A millones de gente. a mucha gente. Va para una fábrica, se puede decir, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pues es fábrica, va para Con Alimentos, que es una dependencia de la costeña. Ah, de los casos sí. De Chile, ¿verdad? Sí, sí, pero tienen una fábrica grandísima, grandísima, que consume mucha cocoa. Ahorita que mencionas a la costeña, es así como a los mexicanos que viven en el extranjero. Ahorita dijiste la costeña y así sus ojitos se llenaron de lágrimas. No, pues yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque, es que, ¿qué crees que...? Bueno, a nosotros nos ha tocado grabar en Costa Rica y pasas mucho tiempo allá y no hay nada. No hay chiles, no hay tortilla, no es común. Sí. No es común. Esto va para miles de mexicanos y para muchos de allá también, porque Con Alimentos distribuye... que es la costeña, que es la que distribuye todo, en toda la República y parte de Estados Unidos. Es de muchas partes del mundo. Es una tristeza que la gente solo nos pueda ver, no nos puede oler. Aquí huele a chocolate. No, pues aquí chocolate. Todo el día estamos fabricando chocolate, nomás que pues tenemos nuestras altas, nuestras bajas. Sí, sí, sí. Pero siempre estamos trabajando. Que hay una como... Bueno, aquí está el área. A ver, vámonos a un video mientras nos vamos a esta área. Y regresamos, ¿te parece, José Luis? Sí, cómo no. Vamos a un video de Rancho Grupero y regresamos. Rancho Grupero. Bien, y ya nos dieron aquí nuestra gorrita, nuestra cofia. Para que no llenemos de cabellos el chocolate, ¿verdad? Son precauciones, ¿no? Pero, vámonos para acá. Estamos aquí haciendo de las nuestras. Y ya me pongo mi cubrebocas. Ah, mi cubreojos. Mi cubrebocas. ¿Qué es esto? Esos zapatos, por favor, así nomás. Ah, hay que mojarlos. Así. Así ya pasa. A ver, mójate tus zapatitos también. Rancho Grupero. Sí. Bueno, seguimos aquí con mi amigo José Luis. A ver, cuéntanos todo lo que nos estás contando. No, mira, nosotros empezamos, pues, era muy difícil, ¿no? Siempre ha sido muy difícil. Yo empecé solito aquí en este negocio. Era un cuartito de gallinas donde empecé. ¿Aquí mismo en este aquí, local? Así, ahí en una esquina. Empezamos a hacer ahí chiles en vinagre. Órale. ¿Y por quién los empecé a hacer? Por mi esposa. Mi querida esposa fue la que me llevó a... Ya deja de trabajar donde trabajas y vente a hacer chiles aquí. ¿Qué trabajabas, de godines o qué? No, pues trabajaba yo en una
empresa en la ICA. Ah, ya. Y ahí trabajaba yo. Entonces, ingenieros civiles, ¿no? Sí, ingenieros civiles. Entonces, ahí estuve trabajando mucho. Entonces, mi esposa y yo ya me iban a mandar a Colombia. Y dice, no, mira, ponte a hacer, pero no sé hacer chiles. Que mi mamá te... Dice que mi mamá te enseñe. Pues que me enseña mi suegra. Y que pasa un año y no vendía yo un quinto. No digas. Ay, hijo, eso. Y me regresaba yo de México llorando, sí, con mi mercancía. Una bolsita de chile. Sí, no, es terrible andar y vendiendo, tratar de vender y eso. Y no. Es muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Un año y no vendes nada. Y había veces que me quedaba yo hasta sin comer. No salía para los chiles. No, es terrible eso, pero bueno, dices, ¿no? Y luego ya con el primer hijo, y cuando mi hijo nació, yo empecé con esto. Con el chocolate, tiene, cambiaste el giro ahí. Sí, tiene ya mi hijo 47 años. No, ya tienes rato. Por sí. Ahí anda tu hija y Itzurín, saludos para... Sí, es la que anda la aquí. La cámara ya. ¿Estamos en vivo? Sí. Sí, mi hija anda en todo el mundo ahora. Anda viajando. Sí, anda en todo el mundo. Anda promoviendo, buscando clientes y todo eso, ¿no? Porque hoy ya hay todas las oportunidades, ¿verdad? Sí, el internet. Ya tenemos, sí. De hecho, ella fue la que nos hizo la invitación. Ya tenemos, sí, ya tenemos todas las comodidades, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, ya se ve más cómoda la fábrica que cuando era un gallinero, dice. Sí, era un gallinero. Entonces, pues así empecé, ¿no? Y era muy pesado, muy difícil, porque el chile es muy difícil. En temporadas muy caro, en temporadas muy... Y entonces a veces no tienes ni... No, es qué difícil. Es horrible, entonces, ¿no? Encontré un amigo que en paz descanse, un amigo. Entonces me dice, oiga, señor Alarcón, le voy a vender la cascarilla. El señor Coso, en paz descanse. ¿Cómo lo quiero? Lo quise. Sí. Entonces, este señor me dice, oiga, señor Alarcón, me empezó a conocer, porque pues anda uno chambeando. Sí, andas de allá para acá. Y él me decía, bueno, ¿usted qué hace? ¿Qué vende? Pues chiles. ¿Qué vende? Chiles. Pues chiles. Dice, mire, le voy a vender la cascarilla yo. ¿Qué es la cascarilla? La cuéntale, cascarilla la gente que andamos acá. Vénganse de este lado. Vamos a video y continuamos aquí en Rancho Grupero, desde la chocolatería. ¿Por qué? Alerlit. Alerlit. Entonces, mire... Pues esto es. Vamos a video, pero antes de, nada más dinos, explícanos qué significa para que la gente, porque vamos a hacer concursos y la gente tiene que saber cómo se va a ganar un premio. Yo, algo es, dice que no. ¿Qué significado ¿Sí? tiene? ¿Qué significado tiene Alerlit? Alerlit, bueno, el significado de Alerlit es que no encontrábamos, no te registran tan fácil tampoco. Sí, derechos de autor, sí. Sí, no te registran, entonces pensando, mi esposa otra vez. Ella dice, ponle las iniciales de tus hijos. Uno se llama Alejandro. Alejandro. El otro se llama Eric. El otro se llama Lisette. Y Itzuri. Itzuri. Entonces, ya está, chavos. Ahí tienen ya una de las respuestas. Vamos a hacer varias preguntas en alrededor de nuestra página de Facebook. Vámonos a un video y continuamos aquí desde la fábrica de chocolates Alerlit. Rancho Grupero. ¡Pues raza! ¡Somos la banda! ¡Los Recoditos! Y queremos felicitar a nuestros amigos Everardo y Cari por su cuarto aniversario, 4 años, compadre, al aire ya en su programa Rancho Grupero Internacional. Muchísimas felicidades, ojalá sean muchísimos años más al aire. ¡Felicidades, ya! Rancho Grupero. Bueno, seguimos con mi amigo José Luis, regresamos a este video y tenemos a alguien muy, muy especial aquí en la industria de chocolate. Cuéntanos quién es. Mi hija, ¿cómo te llamas? Soy Itzuri, soy la más chica. Es la más chica y es la culpable de que ustedes estén viendo cómo se fabrica, cómo es el proceso de chocolate, ¿verdad? Sí, pues sí, así es. Así es, mi hija es como es la embajadora de todos los lugares a donde va. Pues con ella tuvieron el contacto y bueno. Sí, pues, es la culpable. Ahí nos vas a estar pasando redes todo para que la gente sepa cómo contactarse con ustedes, cómo comprarle chocolate y si yo creo que alguna visita guiada por ahí de una escuela. Bueno, todo lo que se les ocurra, ahí van a estar en la página de Facebook de ellos. Igual en la de nosotros, información, ahí la tienen. ¿Nos ayudas con el proceso? Sí, claro. ¿Qué sigue? Sí. ¿Qué sigue? A ver, cuéntanos. Pues mira, la parte de la recepción del cacao, ahorita, bueno, se está llevando el producto, pero llega aquí el tráiler y cuando está lo que es el cacao, bueno, los bultos que lo traemos de Chiapas, de Tabasco, que son principales, y ya aquí se hace toda la infraestructura, aquí
empezó aquí mi papá con un pequeño cuarto, como les comento. El gallinero que le dice, vamos a hacer. Entonces así como que bueno, ya poco a poco, el gran esfuerzo de mi papá y mi hermano también, que ahorita no está, pero sí, así como que están ahí haciendo. Siempre andan haciendo algo. Sí, siempre, súper curiosos y muy inteligentes. Entonces aquí es el área de recepción y de salida. Sí. Sí. Vamos a video y continuamos aquí en Rancho Grupero desde la chocolatería al Slit. Rancho Grupero. Vamos a dar un pequeño recorridito donde llega el cacao. Lo traemos aquí, a esta área. A ver, vamos a pasarnos al área del cacao. Vente, te ayudo aquí. Aquí llega el cacao, todo esto es cacao, 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 todo es cacao, ¿verdad? A ver, ¿podemos ahorita ver una semillita? Ahorita se nos amoló la maquinita, pero pues aquí se... ¿Cuál se descompuso esta? Sí, la descascarilladora. ¡Órale! Esta es la descascarilladora, se nos descompuso anoche. Entonces, ahorita ya mandamos el motor a arreglar, ya lo están arreglando. Oh. Es cacao, es, o sea, cacao. Es para pelar la... No, pues es cacao molido. No, pero, o sea, esta máquina lo que hace es... Es una descascarilladora de cacao. El cacao llega aquí. A ver, vente de este lado. Aquí ya llegó el costal. Va a llegar en uno de estos. Costales, ¿no? Llegan los costales. Todo es de Chiapas. Ahí se ve, ahí se ve. Ahorita llegó este cacao de Chiapas. Saludos para mis amigos de Chiapas, que son muy pendientes ellos, siempre de Rancho Grupero. Y aquí se interrumpió, este es el cacao. El cacao, entonces ya llega, lo echamos aquí, sube ahí, entra, trabaja todo, trabaja, lo sube, va para allá, se descascarilla, ajá, va cayendo aquí el cacao. Aquí ya cae el cacao, ¿no? ¿Ya molido? No, ya, no, en nips, o sea, en cuadritos. Ah, en cuadritos de este aquí, lado. Aquí se selecciona. Todo esto es para seleccionar el cacao. A ver, si quieres, con la cámara de este lado, para que la gente vea. Sale el cacao ¿sí se ven? Seleccionado. Ahí ya está listo para... ¿Para qué? ¿Qué no, sigue ya después? Se siga después, ya que se tostó, ya que se quebró. ¿Esa es la tostadora, esa maquinota? Este es un horno, es un horno. ¿A cuántos grados anda por ahí? A 200 grados tostamos el cacao. Ah, órale, o sea, para, no lo intenten en casa. No, jamás. 200 jamás, grados. Sí, 200 grados. Intentamos, es un horno especial. Sí, sí, es sí, un horno especial, claro, ¿no? Todo es de tabique refractario. Es muy carísima esa madre. Sí, entonces, eso lo hice como en... Lo hice fácil, como en unos... 5 años o más. 5 años fabricar el horno. Fabricar el horno. Entonces fui pujando tabique por tabique adentro. Pegaba 5 tabiques, sí, y luego los 3 meses otros, sí, 5 tabiques. Sí, así. No, es que como era muy caro, se me hacía pesadísimo. Pero yo, mi idea era pues salir más adelante, ¿no? Tratar de... Oye, hacer y esto. Y en medio de esto, porque bueno, por teléfono ahí platicaba con Itsuri, de que bueno, pues, sería más fácil ir a grabar una empresa de esas transnacionales. Yo las veo así, muy grandes. ¿Tú cómo las veías cuando estabas compitiendo contra ellas? No, yo nunca las he visto grandes. Pero... Yo siempre... ¿Cuál es lo tuyo? Yo me dedico a lo que quiero hacer. Sí, porque me entiendes, tú en tu vida debes tener sueños. Sueños. Esos sueños, si no te dejan realizarlos, como que eso te... O sea, ¿nunca viste a esas empresas como que un... Cuidado con la escalera. Como que, bueno, como yo así chiquito, pegando 2 tabiques cada 3 días, no, y todo. No, sí los veía yo, sí, muy grandes, ¿no? Sí, pero yo dije, yo voy a llegar así. Voy a llegar. ¿Cuándo? No sé. Pero yo voy a llegar, porque es lo que te digo, tú en la vida debes de tener un sueño, alguna ambición. Sí, sí, sí. Y yo dije, voy a hacer una fábrica de chocolate. La fábrica de chocolate. Y ya llegamos a muchos países. ¿Cuáles son? Ella le sabe los países. No, vente para acá. Mi hija, a ver, que les diga. ¿A dónde llega esta semillita? ¿Hasta dónde llega ya procesada? Bueno, ya procesado desde hace 3 años a Estados Unidos y después a lo que es la parte de Texas, principalmente. Pero bueno, y este año ya se empezó a llevar a Europa, bueno, que parte de Inglaterra, Australia y Sudáfrica. ¿Esto llega hasta Australia desde aquí? Sí. ¿Desde el horno que hiciste? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, orgullosamente, sí, mexicano. ¿Verdad? Cacao 100% mexicano, el mejor. El proceso mexicano, todos. El cacao se salió de aquí de México y ya se lo llevaron los españoles y ya le pusieron lo que es el azúcar. Ahí le ponen azúcar y ya, canela, ¿no? Sí, 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 nosotros... ¿Chocolate? Aquí podemos ver igual, muy chocolate. Sí, ahorita que dice Estados Unidos, un saludo para toda la gente que nos vea a través de Azteca 31, allá en San Antonio, Texas, por Dis Latino y
y Canal 31 de Warner Time, Canal 9 Warner Time, perdón, Canal 31 Dish Latino. Si se encuentran un chocolate, que nos manden una foto, ¿verdad? Alerly, chocolate, que nos manden una foto a nuestra página de Facebook, Rancho Grupero. ¿Y la fábrica de Facebook, ustedes cuál es? Es Alerly Cacao, y en Facebook y en Instagram es Alerly Cacao también. Ahí van a ver fotos y todo. Sí. Ya tenemos el chocolate, a ver, la gente, ya ¿vamos a video o seguimos? Sí. Vamos a video y continuamos con el proceso. Acuérdense cómo vamos. Ya llegó el costal, bueno, ya llegó el camión, dejó el costal aquí, pasó por el horno, se tuesta. Va a la descascarilladora, ¿no? Se quiebra, primero a la quebradora. A una quebradora. Luego a la descascarilladora. Luego llega a la descascarilladora. Ajá, llega a la descascarilladora. Ahí entra, bueno, ya está seleccionada y ya está molido. Y de ahí nosotros nos vamos a video y de regreso les contamos cómo se sigue haciendo el chocolate aquí en la fábrica Alerly. Vamos a video y regresamos. Bien, regresamos de este video y ahora ¿dónde estamos? ¿Quién me cuenta dónde estamos? ¿Qué hace calor? Estamos en el área donde se prensa, ajá, o sea, donde el cacao ya después de que está seleccionado, tostado y todo, ya lo pasamos a una prensa. Lo pasamos primero a un molino, ajá, que está en la parte de arriba, ajá, y cae a estos tanques. En estos tanques se trabaja 24 horas con calor a 100 grados. Estamos a la gente que nos ve ahorita en sus televisores, estamos tostándonos. Ya puede estar más delgado. Entonces aquí en estos tanques se aerea. ¿Esta medida qué es? Es para medir, para las mediciones, ¿no? Nada más. Pero esto es para que sabemos aquí, son tanques de 10 toneladas. Tanques de 10 toneladas, donde se aerea 24 horas. Ya que se aerea bien, se pasa al homogenizador. Ajá. Es un homogenizador que homogeniza más el producto. Entonces ya de ahí entra a la prensa. Esa es la prensa, como la que teníamos allá afuera, que te dije, oye, esta sí funciona. ¿Sí? Me dijiste, sí, adentro hay una. Esta es la prensa donde nosotros prensamos y de aquí sale. ¿Por acá? Ahorita está prensando. Ah, está prensando. Sí, si tú la ves, está prensando. ¿Sabes a qué presión va? Sí, ay, 7,500 libras. 7,500, ay, ¿y en mexicano cuántos kilos? Como, ¿cuántas toneladas son? Toneladas. ¿A cuántas toneladas son? Se presiona. 7,500 libras. Ahí marca el manómetro, ¿no? Bueno, les vamos a dejar tarea. Sí. 3 toneladas. Bueno, pasa las 3 toneladas y está. 3 toneladas. Pero el calor sí les cuento que está. No. Sí. A ver, estamos de este lado, es la prensa, pero la vimos de lejitos. Vamos a que nos expliquen un poquito cómo es. Mira, lo que es el cacao se muele, como ya lo dijimos, y el cacao se llama licor o pasta. Se dice licor no porque tenga alcohol, sino porque sale líquido, porque se derrite y tiene mucha grasa. Bueno, no mucha, pero es una grasa muy buena. Y eso... Pasamos a la cámara, que la gente vea un poquito el... Sí, y bueno, ese licor pasa por este proceso que es la prensa, que es nuestro corazón, y de aquí extrae lo que es la manteca de cacao. Pues tiene mucha presión, el aceite, ¿verdad? Sí, muchísima. Bien, estamos de este lado ahora. Este es el área de la manteca donde aquí está el oro molido. O sea, este es el verdadero oro molido. Porque ahorita un kilo de esta manteca anda costando alrededor de 130 pesos por kilo. Un kilo de mantequita. Entonces esta manteca se lleva igual un proceso para que salga bien este... Esto se vende aparte. Sí, todo. Para todo, otros fabricantes de chocolate. Sí, esto sirve para la industria farmacéutica, sirve para cremas. Para crema de cacao. Todo, para todo. Esto es oro, sí. Ahí están grabando de aquel lado, ya la manteca, no, yo no la veo porque estoy aquí abajo, pero ahí Cari con la cámara. Yo hubiéramos dado, bueno, es que sí, no se debe de contaminar nada. Ya vámonos. Vamos a un video y regresamos aquí en Rancho Grupero. Rancho Grupero. Es el área donde se hace la cocoa, ya lo que sale exprimido de ahí de la prensa, ¿ah?, se trae para acá. Aquí este es un aparato donde... Es como en los aeropuertos. Ah, revisan. Se revisa el producto, ajá, que vaya súper limpio, súper
Ando estorbando, Súper desmetalizado. Todo, ¿no? Aquí es donde hacemos la cocoa. Aquí, esta es la parte donde se hace la cocoa. Se hace la cocoa. Aquí es donde hacemos el polvo. Aquí es lo que le digo a la gente de Rancho Grupero, aquí huele a chocolate. Pues sí, es un poquito, poquito. Y siempre cocoa que... cocoa pura de cacao. Cocoa pura de cacao, aquí está el cacao. Pura. Yo ando aquí presumiéndoles el cacao. Todo esto es el proceso para hacer la cocoa, la que ya salió en el camión. Es una labor titánica, sí. Porque, viste, ¿no? Desde dónde empezamos... ¿Dónde está? ¿Cómo vamos? ¿Y procesar toneladas? No. Toneladas, camiones y camiones. Sí. Bueno, vamos a un video y regresamos aquí. Entonces vamos a hacer un chocolate. Y nos hemos puesto a hacer el chocolate, el único chocolate del 50 o el 60% de cacao. Y lo demás tiene aproximadamente de azúcar un 40, un 50%. Es el que más cacao tiene. Y nosotros es el que más cacao tiene. Rancho Grupero. Bueno, este producto se va a Estados Unidos, me dices. A Estados Unidos, y ya lo estamos abriendo el mercado ya en Europa, en Australia, en Sudáfrica. Estás viendo canguros y estás tomándote tu chocolate al decir mexicano. Sí, pues allá tenemos igual mucha comunidad mexicana y que también ahorita, ahora sí que nos ha ayudado todo. Este boom de México, que las cosas se hacen bien aquí en México, 100% cacao mexicano, bueno, pues el orgullo y realmente hacemos cosas muy bien, mano mexicana, chocolate mexicano. Y bueno, ahorita la verdad es que estamos siendo apoyados igual por organizaciones como ProMéxico, que ellos nos están... Saludos a ellos, que sigan apoyando. La verdad es que sí, muy, muy, muy buena organización y que pues por fin ya llegamos a ellos y pues la verdad es que ellos nos han igual ayudado a representar nuestros productos en otro lado. Nos vamos a Alemania el próximo año. Órale, con los alemanes. A la confitería, a la expo de confitería más grande del mundo, igual con ellos. Nos vamos a ir a grabar con ustedes, anótanos en la lista de invitados. Sí, y bueno, así que poco a poco ya estamos haciendo, porque pues si ven el potencial de todo esto con mano mexicana 100%, y bueno, así que estamos muy orgullosos de todo el equipo. Le voy a contar a la gente algo muy interesante de Chocolate Leslie. Bueno, ¿cómo llegamos a la fábrica? Ellos ya están creciendo increíblemente, andan por Europa, Australia, Estados Unidos, por todos lados, pero no descuidan el mercado local. Raro que encuentres esto, así me hizo muy raro que ustedes entregan de tienda en tienda. Ahora sí que tienen sus repartidores locales. Sí, aquí es. Pocos, muy pocos. Pero efectivos, porque mira, llegó hasta donde tenía que llegar. Hola, soy Enrique y desde la fábrica Leslie los invito a ver este video. Rancho Grupero. Soy JLA de fábrica Aleslit, donde también hacemos bombones cubiertos con chocolate. Esperemos que compren muchos, están deliciosos. ¡Ay, qué bonito! Hazle así de modelo de chocolate Aleslit. Chocolates Aleslit. Esta es la presentación para Estados Unidos y el extranjero, porque está en doble. Pero también ya les voy a contar la historia de cómo dimos con ustedes. Fuimos a una tienda a comprar y le robé el empaque. Dije, se me hace muy interesante porque está hecho en México. Y en Tecama. Y ahí tenemos bolsitas de estas para mandar a Estados Unidos. Bolsitas. ¿Estas son para Estados Unidos? De este pueblo, de aquí dice chocolate mexicano. Rancho Grupero.